desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre. Se lo trató de arreglar como pudo. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa. Se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley click. Y bueno, digo, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre. Se lo trató de arreglar como pudo. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa. Se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley click. Y bueno, digo, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses.